Hola, soy Ignacio Santillán, soy de Argentina, de Catamarca, y bueno, juego de extremo izquierdo normalmente, o puedo jugar también de extremo derecho, y estoy jugando ahora en un club de mi provincia que se llama La Banda Fútbol Club. No, o sea, la idea era seguir haciendo la pretemporada y mi papá vio la academia y como íbamos a venir de vacaciones justo en estas fechas, se le ocurrió que para que no dejé de entrenar, digamos, en la pretemporada, venir acá. Y también por vivir la experiencia de jugar en otro país a la pelota. La verdad que es distinto, muy distinto. Las canchas son muy buenas, los entrenamientos son muy intensos y hay varios entrenamientos por día, entonces es todo muy distinto a lo que yo estaba acostumbrado en Argentina. O sea, la forma de entrenar, la intensidad que tienen, mucho más físico, lo siento yo. Y también que son, como son jugadores de distintas nacionalidades, todos juegan distinto, tienen su forma de jugar y es otra cosa, digamos. Y también está muy bueno porque puedes convivir también con los compañeros en las habitaciones y en las comidas, que las hacemos juntos, entonces convivimos ahí con los compañeros. Yo juego de extremo y para ser extremo, para mí lo que necesitas es encarar, tienes que saber encarar. Bueno, con eso va junto al regate, digamos, y si sos rápido, mucho mejor. De ahí también tenés que aprender a perfilarte y esas cosas, pero eso es lo más importante para mí. Acá siento que sí, que hay muchas más oportunidades, hay muchos más niveles, muchas más ligas, muchas más competiciones. En cambio, en Argentina o, por ejemplo, en el pueblo que estoy yo, no tengo ninguna liga muy competitiva, entonces tengo que irme a otra ciudad para recién ahí poder entrar a otro equipo con más nivel y así. O sea, que aprendes mucho, que te hacen trabajar mucho también al mismo tiempo y que son todas muy buenas personas y eso.